verdaderamente en una emergencia. Lo que estamos previendo es llegar a una emergencia. Y por eso es que el presidente Nicolás Maduro, él pasa a una ofensiva, porque cuando un enemigo que aún no ha sido identificado logra su objetivo, el gobierno tendría que pasar a una contraofensiva. En términos militares, nosotros, para prevenir el problema que ellos quisieran ocasionar al pueblo venezolano, nosotros, como gobierno responsable, liderado por el presidente Nicolás Maduro, damos un paso al frente para solucionar los problemas que estamos visualizando. Hay quienes tienen aprensión cuando se habla de militares. Y lo que tú dices, en apariencia, significa militarizar el problema. ¿Cuál es tu respuesta? Mire, doctor, y esto es un mensaje para todo el pueblo venezolano. Nosotros, aunque tenemos una formación militar, fuimos formados por el hombre que, aún siendo militar y teniendo una formación militar, tuvo los mayores logros sociales en la historia de este pueblo venezolano, que es el comandante supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez. Él logró un cambio en nosotros, que ha permitido que la Fuerza Armada, aún con una formación militar estricta, trabaje y única y exclusivamente por el bienestar de todos los venezolanos. El órgano superior de defensa de la...